Oiga, la noche del 4 de abril en Morelia, uno de esos grupos que se dedican a hacer escándalo en redes sociales, más bien son como así, cuestiones de entretenimiento, ¿no? O sea, para cuando hacen sus transmisiones en vivo acá jugándole al policía chino, se comenzó a dar a conocer y corrió muy rápido en redes sociales que en una estación de servicio, en una gasolinera de Morelia, se estaba vendiendo agua en lugar de gasolina e hicieron un sainete más o menos así de este tipo. ¿Quién está la gasolinera? Ahí está el nombre del dueño de la gasolinera. Te va a sonar. Se llama Mauricio Prieto. Mauricio Prieto. ¡Ah! Él es diputado. Él es diputado. A ver, señor diputado Mauricio Prieto, usted es el dueño de esta gasolinera. ¿Quién es tú el que le hace? A ver, señor diputado Mauricio Prieto. Bueno, en fin, y de ahí se agarraron, ¿no? Ah, que es de un diputado y está vendiendo agua en lugar de gasolina. Inmediatamente, el dirigente de Morena, Juan Pablo Celis, que se trepa la onda, ¿no? O sea, pues él sin saber ni qué onda. Digo, creo que sí, él sí puede saber la diferencia entre agua y gasolina, ¿no? Pero bueno, por otras cosas. Dice, el diputado Mauricio Prieto tiene que dar explicaciones ante las autoridades por la venta de aguasolina, hasta nombre le puso. Y la empresa se debe investigar por posible huachicol, dijo Juan Pablo Celis en un comunicado. El dirigente morenista calificó de inaceptable e imperdonable que alguien con tal de garantizarse un mayor beneficio monetario, fíjese usted nomás, y aquí sí lo puedo decir la estupidez, que alguien con tal de garantizarse un mayor beneficio monetario decida deliberadamente dañar a la ciudadanía, puesto que hasta ahora se habla de decenas de autos dañados. Eso dijo Juan Pablo Celis, subiéndose pues a la onda del Argüende, ¿no? ¿Y qué cree? Que hoy lunes sale el procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield, a explicar qué fue lo que pasó. Alguien del gobierno federal de Morena que pone en orden a todos. Escuche lo que dijo Sheffield. Y se inmovilizó una gasolinera en Michoacán, en Morelia, de la que se recibieron varios reportes. Fueron inmovilizados, pero no porque estaba dando de menos, sino por un problema de carácter técnico vinculado a la seguridad de la gasolinera. Y lo quiero explicar rápidamente porque hubo confusión en relación a este caso. Venía el combustible revuelto con agua y la gente decía, es que está haciendo trampa, nos engañan y rebaja la gasolina con agua. Nadie en su sano juicio, salvo que no haya ido ni a primero de primaria, va a rebajar con agua la gasolina. Si la quieren rebajar, la rebajan con etanol, que los descubrimos en esa trampa, porque así sí funciona el coche, o pone un rastrillo, estos diablitos, para dar menos del litro, que también los estamos detectando y ustedes han sido testigos de ello. Cuando se revuelve con agua es porque hay una falla en las tuberías, en los tanques de la estación de servicio, y no es por voluntad del dueño ni de los que trabajan allí, sino por un descuido que permiten que se vaya colando el agua, a veces del mismo servicio de agua potable de ellos o porque llovió en la zona y están en mal estado los tanques o las instalaciones. Bueno, eso se dijo hoy lunes 10 de abril. Nadie en su sano juicio revuelve gasolina con agua. Es un problema técnico, se inmovilizó ya la estación de servicio. Debieron de ir a primaria quienes pueden presumir o quienes desean o quieren, buscan presumir que se revolvió la gasolina con agua. Pero en fin, te agradezco mucho, Mauricio Prieto, que estés platicando con nosotros. Ya hicimos un recuento más o menos de qué fue lo que pasó y no sé si tengas tú algo que decir en torno a este tema, pues que al final hasta resultó vergonzoso para quienes armaron todo este espectáculo, Mauricio. Sí, gracias, mi querido amigo. Gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes, con las michoacanas y michoacanos. La verdad es que yo, a través de toda mi vida, me he conducido correctamente. Tengo muchos años dedicándome al tema de la venta de combustibles. Jamás,
jamás he sido señalado por comprar un solo litro de combustible ilícito. Y la semana pasada el grupo parlamentario del PRD me comisionó a ir a la OCDE a París a exponer un tema de energía. Y resultó que en el transcurso de la madrugada de martes para miércoles, una pipa descargó, que se descargó en la gasolinera El Triunfo, que por cierto no es mía, la vendí en el 2018 a una empresa de México. Si fuera mía, por supuesto que daría la cara a un negocio de estos, no lo es. La gasolinera está haciendo su trabajo y yo estoy haciendo el mío. Y la verdad es que agradezco mucho que me dé la oportunidad de explicar esto, amigo, porque este porro, este cuate que es un vividor de la política, no le conozco un solo oficio al dirigente estatal de Morena, Juan Pablo Celis. No sé qué haya hecho de su vida, lo único que tengo conocimiento, en algún momento le cargaba la maleta al actual gobernador y ahora es dirigente de Morena, que al final para mí sigue siendo un porro. Ya lo calificó exactamente lo que es el Procurador Federal del Consumidor. Es un ignorante, seguramente no fue ni a la primaria, y creo que ahí queda ya claro lo que sucedió. Ya Profeco hizo una investigación a la empresa, a la cual ya salió el dictamen de que fue un error técnico y que se está revisando, que no se estaba vendiendo gasolina con agua, como lo dijo este porro de Morena, y tampoco se estaba robando una sola gota de combustible. Creo que es importante aclararlo y también decir, mi querido Juan José, que este sujeto de dirigente de Morena me acusó directamente a mí de huachicol. Hoy lo reto. Sí. A ver. Y que compruebe su dicho. A ver, si pudiéramos ver otra vez el primer párrafo del comunicado que mandó el dirigente estatal de Morena, porque efectivamente dice: la empresa se debe investigar por posible huachicol, y hace referencia directa al diputado Mauricio Prieto. Sí lo dice y lo estamos viendo, diputado, te acusa directamente Juan Pablo Celis. Así es, mira, y eso sucedió, como lo dijo un conocido político, les vino como anillo al dedo. Ese día, en Morelia, hubo una serie de acontecimientos lamentables en toda la periferia y en el centro de Morelia. Hubo varios asesinatos, algunos enfrentamientos, hubo quemas de patrullas en el centro de la ciudad por un grupo de manifestantes. Se le salió de control la seguridad ese día al gobierno. Y entonces suele que resulta el tema de la gasolinera, pues estos cuates mandan a este porro para que salga y despotrique en contra mía sin tener ningún sustento. Sin embargo, esto no se va a quedar así, Juan José. Me voy a ir hasta las últimas consecuencias, hasta que este cuate pida una disculpa, me ofrezca una disculpa pública, o que de verdad compruebe sus dichos, porque no vamos a permitir que un tipo sin escrúpulos como este delincuente electoral de Morena descalifique a las personas que nos hemos dedicado a trabajar honestamente durante toda nuestra vida. Ok, entonces la estación de servicio referida no es propiedad tuya ni de ninguna de tus empresas, esto ya se dio a una de esas empresas que están cubriendo todo el país, ¿es correcto? Es correcto, es un grupo de gasolineros de la Ciudad de México que la compraron. Hay un dato que quiero también aclarar. Yo vendí la gasolinera en el 19 de noviembre del 2018. Sí, ahí ya perdimos comunicación. A ver si podemos retomar la comunicación con el diputado. Nos decía que él vendió la gasolinera, que la que se está haciendo referencia, la vendió en el mes de noviembre del año 2018 a un grupo de gasolineros de México. Pues no nada más Juan Pablo Celis, digo, varios están aquí involucrados en este espectáculo que también deberán ofrecer disculpas públicas. Pero en fin, retomamos la comunicación, Mauricio. En noviembre de 2018 vendiste la gasolina. Así es, la entregué a una empresa. Yo he
se ha solicitado a la Comisión Reguladora de Energía en 4 ocasiones que la cambien de nombre a la empresa que la está operando. Por algunas razones técnicas no ha podido cambiarse de nombre. Primero, porque fue en el 2019, vino la pandemia y eso se quedó suspendido. Y en el 2022 volvieron a presentar los documentos para que se realice el cambio de nombre, no se ha podido realizar. Pero yo tengo los acuses de recibo que se han presentado ante la Comisión Reguladora de Energía. Eso no quiere decir que yo no vaya a salir al frente, porque este tipo de acusaciones son graves, mi querido Juan José, y el que acusa está obligado a comprobarlo. Y yo voy a ir hasta las últimas consecuencias para que este porro compruebe sus dichos. Perfecto, Mauricio Prieto, pues te agradezco mucho. Y nada más cerrar, no te compete, pero creo que le diste seguimiento muy puntual a todo lo que ocurrió. Nada más, si nos aclara rápidamente 2 cuestiones. Si hubo completa apertura y colaboración con las autoridades federales que llegaron a checar lo que había pasado, y si ya se atendió también a los dueños de los vehículos que resultaron afectados por esta falla técnica que se presentó en esta estación de servicio. Qué bueno que tocas el tema. Mira, en ese momento que tuve la posibilidad de enlazarme en vivo con este grupo de Revolución Social, expliqué ahí qué es lo que estaba sucediendo, lo que ya te dije a ti. Y les pedí que me ingresaran al grupo de WhatsApp que ellos habían creado, donde estaba la mayor parte de los afectados, incluido el representante de Revolución Social. Y ya se le dio solución a la mayoría de los automóviles que fueron afectados. Quedan unos cuantos que metieron a las agencias, que todavía no salen de la agencia porque se atravesó el fin de semana, el jueves y viernes santo. Se ha dado respuesta a todos, incluso Juan José. Se le pagó a 2 personas los boletos de avión porque perdieron sus vuelos. A esas personas también se les pagó. Y yo he estado al pendiente sin tener ninguna responsabilidad, pero me ofrecí para que se les cumpliera como debería de ser. Creo que es importante decirlo. Ahí tengo los testimonios en el propio chat. No lo voy a hacer público, al menos de que ellos me lo autoricen, pero ellos me han agradecido personalmente el apoyo que se les dio. Ok, y la cooperación con las autoridades federales, ¿fue total apertura? ¿Qué es lo que sabes? Eso no lo sé, eso lo hizo la empresa, tan es así que Profeco revisó las instalaciones y no la clausuró. Los sellos que tienen, que me hicieron llegar, es de suspensión de actividades, no de clausura, que son cosas distintas. Y algo que es importante que hoy recalcó el Procurador Federal del Consumidor: la gasolinera está cerrada por fallas técnicas, no por robar y no por vender gasolina con agua, como dijo este porro de Morena. Perfecto. Mauricio Prieto, te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros. Estoy a la orden, amigo. Muy buenas tardes. Pues ahí está este espectáculo del... A ver, ponme otra vez lo que... El que mandó Morena, ¿no? El espectáculo que... Otro tropezón que se da a Morena. Se enredan con su propia lengua. El tropezón de la aguasolina, ahora de que acusaron, y vamos a darle seguimiento y a ver dónde concluye esto.